De seguro muchos de ustedes estarán pensando en comprar alguna PC Gamer o armar una PC Gaming, pero básicamente no tienes ni la mayor idea qué componente comprar primero, ya que sale mucho más barato armar tu PC Gaming pieza por pieza, o realmente componente por componente, porque así tú decides qué comprar, porque al comprar una PC Gamer ya armada te puede salir mucho más caro. Bueno, creo que ya quedó entendido que sale mucho mejor que tú armes tu PC Gaming, porque te sale mucho más barato y realmente sabes qué componente tiene tu PC. Y eso está cool. Así que va, en este video miraremos qué componente es importante para empezar a armar tu PC Gaming. Creo que está más que claro qué es lo primero que realmente tenemos que comprar: el escritorio. Nada, es broma, pero sí que es muy importante. Bueno, creo que el gabinete es importante en esto. Sí, porque realmente es donde vamos a ensamblar todos los componentes. O bueno, ya sea si lo quieres armar en un cuadro de cartón. ¡Ya! Pero ojo, sí que es muy importante el gabinete, pero como dice el título del video, ¿qué componente comprar primero? Y creo que esto no es un componente, ¿o sí? Déjamelo en los comentarios. Bueno, dejémonos de más rollo y realmente vámonos al grano. Ahora sí, comencemos con el primer componente que debes comprar para empezar a armar tu PC Gaming. La placa madre, o tarjeta madre, como quieras decirle, es el componente más importante que debemos comprar primero antes de armar tu PC, ya que en este componente debemos hacer una muy buena compra, ya que ahí es donde los demás componentes van conectados, ya sea el procesador, memoria RAM, GPU, etc. Bueno, básicamente yo recomiendo que compren alguna mother de su factor ATX, de la gama actuales, ya sea una Asus Prime B450-Plus o una Gigabyte Z390, o bueno, si buscas algo más económico, por ejemplo una B350. Pero bueno, también tenemos que ver que gracias a este componente nosotros podemos hacer grandes actualizaciones, ya sea un procesador de octava o novena generación. Aparte también podemos expandir la memoria RAM hasta 64 GB, pero vaya, yo digo que con 16 GB está bien. Bueno, es por eso que yo les recomiendo que hagan una muy buena compra en este componente, porque como les digo, vamos a poder mejorarla y mejorarla después. Bueno, el procesador es el segundo componente que recomiendo comprar una vez ya teniendo la placa madre. Aquí también recomiendo hacer una muy buena compra de un buen procesador, porque digamos que es el encargado de realizar todos los procesos informativos, desde los más sencillos y más complejos. También es muy importante su número de núcleos, hilos. Básicamente podemos elegir entre dos marcas, AMD o Intel. Este componente se puede llegar a calentar muchísimo, es por eso que requieren de un enfriamiento, ya sea disipadores por aire o refrigeraciones líquidas. Memoria RAM. Yo recomiendo 16 GB RAM, o depende. Bueno, la memoria RAM es la encargada de almacenar las instrucciones que ejecuta el procesador. Básicamente sirve de almacén para los programas y datos que utilizamos. Normalmente si vamos a comprar 8 GB de RAM es mejor tener dos módulos de 4 GB, porque así podemos activar el dual channel y aumentar un poco el rendimiento en los videojuegos, con la ayuda de la GPU. Bueno, ya que tocamos el tema de la tarjeta de video, es el cuarto lugar que recomiendo comprar. Y aquí es invertir buen dinero para poder tener una muy buena GPU, ya que es un componente muy importante para el desempeño en juegos y otras tareas del equipo. Cuenta con memoria y núcleos de procesamientos, entre otras cosas. Bueno, este componente también se llega a calentar muchísimo, ya que muchos recomiendan ajustar la velocidad de los ventiladores a distintas temperaturas. Esto se puede hacer con el programa de Afterburner, y no nomás ajustamos los ventiladores de la gráfica, sino que también podemos ver las temperaturas y su porciento de uso de los demás componentes. Bueno, aparte de esto, las GPUs también necesitan un cable de alimentación, ya sea de 6, 8 o 12 pines, que esto viene directo de la fuente de poder. Fuente de poder. Es el quinto lugar que recomiendo comprar porque es el componente que se encarga de alimentar el equipo con energía eléctrica. Aquí también es muy recomendable hacer una buena compra en este componente, ya sea con watts altos o certificaciones buenas, por ejemplo una fuente de poder de 700 watts y 80 plus gold, obviamente de buena marca, porque con este componente también nos podrá permitir hacer muy buenas actualizaciones en tu PC. Bueno, unidad de almacenamiento. Es almacenar todos los datos del ordenador, ya sea documentos, archivos, fotografías, programas, videos, juegos. Realmente hay tres tipos de almacenamientos que usan: los SSD M.2, SSD normales y los HDD o disco duro, como quieras decirle. Básicamente yo recomendaría un SSD normal de 120 GB,
para el puro sistema y un disco duro para tus jueguitos y programas, ya sea de cuántos gigas lo quieras. Pero bueno, creo que esto ha sido todo y creo que quedó entendido qué componente comprar primero para empezar a armar tu PC Gaming. O bueno, si creen que el gabinete también tiene que estar en este video, bueno, venga, el gabinete. Sería la última primera opción en comprar, ya que el gabinete debemos fijarnos en su tamaño A y que tenga RGB para que tu ensamble se vea más hermoso. Bueno, esos son los componentes para que funcione un PC. Pero bueno, ahora sí, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, suscríbanse, cuídense, bye.